Hola, programmer, bienvenido a un nuevo curso de CodicBox. Si crees que lo sabes todo, es que todavía nos queda mucho por aprender. ¡Empezamos! Hola, programmers. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo funciona el ciclo for. Aquí en pantalla tenemos todavía el ejemplo que habíamos estado utilizando. En este capítulo nuevo vamos a ver cómo usar el ciclo while, que el ciclo while, aunque puede ser parecido al ciclo for, nos puede servir para cosas diferentes. Es bueno que conozcamos ambos ciclos. Y dentro del ciclo while también, como otro tipo de ciclo o subciclo, está el ciclo do while, que también lo vamos a ver un poquito al final del capítulo, que es parecido al while, pero lo veremos mejor con ejemplos. Bien. Vamos a comentar lo que estuvimos haciendo el otro día, por ahora, pues si nos sirve. Y vamos a, aquí, por ejemplo, vamos a escribir cómo sería la estructura básica del ciclo while. Si, perdón, vamos a escribir mejor. Como el capítulo trata sobre los ciclos, no vamos a crear un nuevo archivo HTML, vamos a trabajar con el que ya teníamos. Y bien, aquí vemos la estructura básica que nos muestra el IntelliFence del plugin de Visual Studio Code para el ciclo while. While condition, y aquí vendrían las sentencias o expresiones que vamos a poner. Entonces, esto lo que viene a decir es que cuando se cumple la condición, se ejecutarán las siguientes sentencias que tenemos aquí dentro del ciclo while. Ahora, vamos a ver un ejemplo un poquito más completo, ya para ver también por pantalla, vamos a ir mostrando. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer un caso real? Pues sería, definimos una variable, que i sea igual a 0. Por ejemplo, el punto y coma es opcional en JavaScript, como sabéis. Y luego aquí, en la condición, le podríamos decir, mientras i sea menor o igual, voy acostumbrándonos a separar aquí, 10. Lo que queremos hacer como sentencia va a ser un, por ejemplo, un document.write y que nos escriba el valor de la variable que hemos definido y vamos a ponerle también un salto de línea para que sea más legible. Se pueda ver mejor por pantalla. ¿Vale? Este sería un ejemplo completo del ciclo while. Pero no vamos a ejecutar este código aún, ya que quiero aprovechar para explicaros un poco un tema que no explicamos en el ciclo for y que es muy útil. Y es que si ejecutamos de esta forma el navegador, nos fallaría. Nos va a fallar. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, la variable i aquí siempre va a ser igual a 0. ¿Vale? Guardamos. Y siempre va a ser igual a 0. Y si i, decimos que la condición si i es menor o igual que 10, que se va a cumplir siempre, siempre va a estar escribiendo por pantalla esto. ¿Qué pasa? Que esto va a hacer que el navegador se sature y acabe fallando. Entonces, nos va a pasar en programación, porque estas cosas suelen ocurrir, que a veces pues, no hemos tenido bien en cuenta la guarda o no hemos inicializado bien, etc. Entonces, estas cosas suelen pasar en programación, pero es bueno que lo sepamos para intentar evitarlo en la medida que sea posible. En este caso, la solución que tenemos para esto, pues mira, pasaría por la siguiente. En el bucle for, lo que hacíamos era incrementar la variable i de esta manera, ¿verdad? Como tenemos aquí en pantalla. Y vamos incrementando aquí. Y aquí, en el while, lo que vamos a hacer es incrementar la variable i que hemos puesto fuera de la siguiente forma también. ¿Vale? Recordemos que esto es equivalente a decir i igual a i más 1. ¿Vale? Es equivalente. Lo que vamos a hacer es que cada vez que se cumpla la condición va a escribir por pantalla esto y va a incrementar el valor de la i continuamente hasta que i valga 10 porque es menor o igual que 10 y entonces ya dejará de pintarlo. Entonces vamos a pensar un poquito qué nos va a escribir primero por pantalla. ¿Qué valor nos pondrá primero? Primero nos pondrá la iteración del valor 0 dentro del bucle, luego incrementará a 1, a 2, así hasta que llegue a 10. ¿Vale? 11 ya no cumple esta condición, pero 10 sí, porque es menor o igual. Bien, pues vamos, lo mejor es que lo veamos en el ejemplo de pantalla. Vamos al navegador. Vamos a dar control R. Y si no hemos puesto nada mal,
Veremos cómo nos está mostrando correctamente los números 0, 1, 2 hasta 10. ¿Vale? Aquí podéis jugar también, aprovechar, como dije en el capítulo anterior, y ahí podemos aprovechar para hacer diferentes tipos de pruebas y ejemplos. ¿Vale? Esto tiene mucha... Bueno, para aprender esto lo bueno es jugar. Jugar, es decir, pues bueno, pues menor o igual, vamos a inicializar a 1, vamos a lo mejor hacerlo decrementándolo, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas. Vale, vamos a ir a otro tipo de ejemplos. Voy a comentar este de aquí y vamos a otro tipo de ejemplos. Bueno, o lo podemos incluso borrar, pero bueno. Otro tipo de ejemplos. Vamos a hacer ahora, vamos a utilizar ahora, aprovechamos que lo tengo aquí copiado ya, el array con los valores de los días de la semana. ¿Vale? Recordamos que, como ya vimos también al principio de los capítulos, que los arrays en JavaScript, bueno, se inicializan con la posición 0, con lo cual días 0 es lunes, días 1 es martes, así sucesivamente, hasta el último. El último es días 6, ¿vale? Como vimos aquí, días 6, en este caso el último sería días 6, porque empezamos en el 0. Esto sería equivalente a decir que fuera, esto sería domingo, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Bien, entonces, ¿cómo vamos a utilizar aquí un ejemplo de bucle con while? Pues mira, podríamos hacer... Vamos a hacer lo siguiente. Voy a descomentar esto, va a ser más cómodo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir aquí... Vamos a decirle... Un momentito, que esto me gusta tenerlo bien alineado... vamos a decirle var número de días, por ejemplo, número días, y le vamos a decir que los días sea la longitud, a ver, var número de días, vamos a decirle que el número de días lo inicializaremos con la longitud del array de días.len. ¿Vale? Si aparece el IntelliFence este, mejor seleccionar aquí la función porque a veces nos equivocamos escribiendo length. Eso es muy común. Entonces siempre es mejor utilizar la pantalla del asistente que nos aparece aquí. ¿Vale? Es más cómodo. Vale, entonces esto lo dejamos así. Esto lo voy a dejar como estaba. Y ahora en el while lo que voy a hacer es... decirle mientras i sea menor o igual que número de días, ¿vale? Que me escriba por pantalla lo que hemos estado comentando aquí, ¿vale? Días. Y dentro le vamos a poner el valor de la i, ¿vale? El valor de la i que nos indicará la posición de cada elemento del array, ¿vale? Y ya estaríamos, con esto ya lo tendríamos resuelto. Con esto nos pintaría todos los días de la semana. ¿Es correcto? Bueno, pues si lo pensamos un poquito nos damos cuenta de que no es correcto. Porque, como hemos dicho al principio, el array empieza en la posición 0. Y aquí estamos diciéndole que sea menor o igual que los días. Y el número de días, ¿cómo lo inicializamos? Con días length. ¿Y días length cuánto vale? Bueno, un array hemos dicho que empieza en la posición 0, pero la función length, aquí lo que nos está diciendo este método... es la longitud del array. Entonces nos está diciendo que el array tiene una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si lo hacemos así, no nos estará, nos va a dar un indefinido, ¿vale? O nos va a poder dar un error porque la posición día 7 no existe. El último hemos dicho que era día 6. ¿Cómo solucionamos esto? Que ya lo vimos en capítulos anteriores. Pues lo que vamos a hacer es restarle 1, por ejemplo, aquí y ya estaría arreglado, ¿vale? Entonces, otra solución, como luego podemos ver también, si queréis, es quitar ponerlo menor estricto que 7. Sabemos que este valor va a valer 7, entonces mientras si sea menor estricto que 7, pues lo pintará. ¿Vale? Vamos a hacer las dos opciones si queréis, guardamos, vamos de nuevo al navegador y vamos a actualizar con control R. Como vemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es correcto, volvemos a nuestro código. Y ahora, si queréis, en lo que estaba comentando, en lugar de hacerlo restando aquí un 1, podemos hacer también lo podemos haber restado aquí el 1, ¿vale? Fijaros que esto da para jugar mucho, vamos a hacerlo así, vamos a restarle aquí 1 y veréis que es exactamente igual, es un ejemplo muy rápido, nos da exactamente lo mismo, volvemos de nuevo al código y ahora lo que comentaba antes, en lugar de hacerlo aquí incluso,
Número de días, lo que vamos a hacer es menor estricto. Si decimos que sea menor estricto, el 7 no lo va a tener en cuenta, ¿vale? Con lo cual se quedará como último el día 6. Iterará del i0 hasta el 6. Entonces, volvemos al navegador, actualizamos y aquí lo tenemos, que es exactamente igual. Bien, estos son diferentes formas de hacerlo. Esto, lo bueno, como digo, es ir jugando. Yo lo voy a dejar con la forma original que había planteado, que es restarle 1 al días length. Pero bueno, esto que veáis que se puede hacer de diferentes formas. Bien, como vemos, para estos ejemplos, en el caso de recorrer un array, lo hemos podido hacer tanto con el bucle while como con el bucle for en el capítulo anterior. Y vemos que en este caso el resultado iba a ser el mismo. Pero tenemos que tener en cuenta, para otros tipos de problemas, estas dos estructuras de ciclos o bucles para ver cuál nos interesa más utilizar, ¿vale? Dependiendo de la lógica, podemos usar for o while. Tendremos que usar aquel que más se adapte a nuestro código, dependiendo de lo que queramos hacer. Bien, como dijimos al principio de este capítulo, tenemos también el ciclo do while, que primero ejecuta unas instrucciones y su estructura es la siguiente. Vamos a ver si no la está, nos la deja aquí, no la lee bien, do while. Y esta es la estructura del do while. Primero, lo que va a hacer es ejecutar unas instrucciones dentro del do y luego revisará la condición dentro del while. Bien, esto, podemos hacer un ejemplo muy simple de esto también. Vamos a quitar todo esto que hemos hecho aquí anteriormente. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, se va a ejecutar un código que pongamos aquí dentro. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos definir, vamos a hacer un ejemplo muy simple, que va a ser un result let, vamos a definir, perdón, esto fuera, tenemos que definir la variable fuera. Let, ya vimos también que era como, se podría utilizar como en JavaScript, como la palabra var. Let es para persistencia, bueno, en este caso nos va a dar igual, pero bueno, utilizamos el let. Creamos un result vacío. Let lo inicializamos a 0. Luego lo que vamos a hacer es aquí dentro del do ejecutar la primera instrucción, que sería i igual a i más 1. O i más 1, también podemos haber hecho el i más más, sabemos que es equivalente. Y lo que vamos a hacer ahora es que nos escriba, nos muestre un resultado, result, que está inicializado vacío, pero ahora el resultado va a ser el resultado de vacío, que es una cadena de string, más el valor 1, ¿vale? Bien, esto en realidad lo que estamos haciendo es decirle que esta variable va a ser, lo estamos haciendo como tipo string, aquí nos lo muestra, y aquí nos va a dar un string también porque estamos sumando un 1, igual le podríamos haber puesto aquí inicializarla con un 0, igual sería más correcto, ¿vale? Aquí entonces ya vas a ser un número y el resultado va a ser un número. Como estamos sumando enteros, sería más correcto. ¿Y qué queremos? Que nos vaya dando un resultado hasta while, por ejemplo, y sea menor que 5. Entonces va a ir sumando 1 hasta que deje cumplir esta condición. Entonces valdrá, vamos a ver si queréis, vamos a pintar también por pantalla el document write, que es lo que nos el resultado. Y si vamos, veremos que nos va a dar, bueno, aquí en realidad deberíamos también, igual que hemos hecho antes, ponerle mejor. Bueno, el resultado de esto va a ser una concatenación de varios números, pero bueno, como ejemplo me sirve. Esto lo vamos a ver muy de pasada. No es la típica, no se suele utilizar tanto el do while como el while, por lo menos yo lo he visto menos. Pero bien, vamos a ver mejor por pantalla esto que nos da, que va a ser una cadena concatenada de números. 5, pues no, me he equivocado yo. Voy a volver al código a ver qué he hecho mal. Y bueno, no, en realidad, como sí que es correcto el resultado que nos mostraba de 5, porque lo que está haciendo es iterando el valor de la i. Y al final el último valor con el que se queda es con i igual a 1. La primera iteración pasa. Es cuando i vale 0, pasa, suma 1. Luego, como empezamos iterando con el 1, o sea, con el 0, entra 5 veces dentro del do. O sea, dentro del while, porque cumple 5 veces la condición. Con lo cual el resultado de 5 viene por eso.
con lo cual sí que está bien por pantalla lo que nos ha mostrado. Y nada más, os propongo que sigáis haciendo pruebas por vuestra cuenta, probando esto es como realmente vamos a ir aprendiendo. Y nada, espero que os haya gustado y recordar darle a me gusta y suscribiros si así lo deseáis. En el próximo capítulo veremos el uso de funciones en JavaScript. Hasta luego, programmers.